protagonistas en Toco y Me Voy. Y en Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el pasado lunes, la Unión de Rugby de Cuyo renovó sus autoridades. De esta manera, Javier Pellegrina se convirtió en el nuevo presidente, cargo que ocupará por los próximos 2 años en la venidera comisión directiva. Tenemos el placer de dialogar con el nuevo presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, con Javier Pellegrina, quien muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer, sinceramente. Bueno, felicitaciones primero por esta nueva designación y este nuevo compromiso. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, nada, para todos los que venimos de este del palo de este deporte y que hemos sido jugadores, y bueno, yo que también he trabajado institucionalmente como presidente de mi club y demás, es un orgullo poder llegar a ocupar esta responsabilidad. Es un sueño, más allá de lo que significa el deporte, como dirigente te lo pregunto, viniendo de Peumallén, un club formador, mal denominado, entre comillas, de los equipos chicos, que ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, deportivamente hablando y también institucionalmente hablando. Personalmente, para vos es un desafío muy importante encaminar las acciones del ente madre, del rugby mendocino. Sí, es un desafío importante porque institucionalmente hay responsabilidades y decisiones que tomar que obviamente impactan y tienen que tener en cuenta todos los clubes de rugby de la región, no solo incluso de la provincia. Entonces sí, es un desafío lindo, pero bueno, como te digo, uno lo asume con mucho orgullo. ¿Y con qué te encontraste en los primeros días, al menos ya conociendo a los dirigentes? Sabemos que Fede Coria te va a acompañar en la vicepresidencia, hay mucha gente del rugby de dilatada trayectoria, está Martín Flamarique, está Daniel Di Martino, Nicolás Sarmiento, Cristian Munafó, Juan Isuani, Gustavo Capone, Sergio Vitar, estoy mencionando vocales, también tesoreros, vicepresidente primero, Roberto Chipinti, Fernando Moreno, digo, personas que viven del rugby, lo sienten como suyo y la intención es seguir creciendo en la provincia en tal sentido. Sí, la verdad que está todo el equipo de trabajo muy entusiasmado. Estamos tomando un poco conocimiento de cuáles son las cosas que habían, en qué estado estaban, acomodándonos. Sinceramente, hubiese querido que por ahí las asambleas fueran con más tiempo, porque a esta altura del año hay que tomar algunas decisiones medio de apuro en cuanto a la determinación del valor de los derechos de jugador, digo, y ciertas decisiones que es importante tomarlas antes de fin de año. Y bueno, la verdad que haciendo el traspaso de comisión a la altura del 19-20 de diciembre, los plazos que quedan para trabajar algunas cosas son cortas, pero bueno, estamos ahí tomando conocimiento de las cosas y preparando justamente en este orden de prioridades que hay las decisiones para resolver los temas urgentes que tienen que estar definidos antes de fin de año. Sin lugar a dudas, Javier, Mendoza es una plaza muy importante a nivel nacional, no solamente por ser sede de grandes eventos cuando vienen los Pumas, sino también deportivamente hablando, con los torneos del interior, bueno, con un Eusebio Guinezú se ha hecho responsable de Unión de Rugby de Cuyo en el interior del país, siendo una provincia fuerte también en lo deportivo. Pero si uno tiene que apuntalar los principales proyectos apenas comience el año, la intención es seguir respaldando a los clubes que más lo necesitan, acompañando a los clubes grandes que nos representan en distintos certámenes, lo edilicio, digo, imagino distintos aspectos para comenzar un año con mucha actividad. Sí, bueno, la verdad que en todos los aspectos que nombras hay que trabajar. Y también hay que trabajar en el armado de un plan a largo plazo concreto que trascienda más allá de las distintas autoridades que pasemos por la Unión. Eso también es un objetivo que tenemos de trabajo, es decir, bueno, entre todos los clubes generar una planificación de largo plazo y que se le pueda dar continuidad a través de los distintos consejos que asuman la conducción. Y en todos esos aspectos hay que trabajar. La verdad que nosotros queremos trabajar
fuertemente para que haya mayor cantidad de clubes con buen nivel competitivo. Queremos trabajar para que las instalaciones de la Unión mejoren, necesitan mejorar mucho, y queremos trabajar para justamente tener una planificación que nos lleve a que la región siga, no solo mantenga el nivel que vos decís que tiene hoy, el reconocimiento, sino que creemos que hay que mejorarlo y posicionarlo de mejor manera. ¿Y se puede lograr en 2 años? Porque la verdad que es un ciclo corto, ¿no? En las presidencias que se viven hoy por hoy dentro de la Unión de Rugby de Cuyo, digo, continuar con las buenas cosas que se hicieron con la administración anterior y, por supuesto, mejorar o corregir los errores que se marcaron. Mira, la verdad que creo que es difícil o no es muy probable que ciertas cosas que creemos deben cambiar cambien en un proceso de 2 años. Por eso es que lo bueno sería armar un plan de largo plazo con el consenso de todos los clubes y de la región para poder sostenerlo en el tiempo, porque sinceramente el impacto de las cosas que uno pueda ir logrando o modificando es difícil verlo de un año para otro. Ninguna modificación o ninguna incorporación o ningún eje de trabajo nuevo genera impacto de manera tan rápida. Entonces, es importante sostener eso en un proceso más largo. ¿Y tienen, Javier, ya planificación de algunas fechas o certámenes establecidos para el año que viene? No, aún las fechas no. Sí, o sea, sí está mandada una planificación del torneo muy similar a lo que fue el año anterior. Estamos analizando ahí la posibilidad de si eso puede sufrir alguna modificación, ¿no? Pero en teoría todavía los cronogramas no están cerrados ni están todavía definidos. Perfecto. Estamos trabajando en eso. Bien. ¿Y la relación con la UAR, con la Unión Argentina de Rugby, con sus autoridades? ¿Es muy importante el respaldo también del ente madre del rugby nacional para con sus federaciones? ¿La relación que tienen ustedes como nueva comisión? Sí, a ver, coincido totalmente en que es muy importante y entiendo que vamos a tener una buena relación institucionalmente. Creo que esa relación entre las uniones y la UAR es fundamental. Y bueno, estamos todavía, como te digo, no nos hemos abocado a generar o a establecer esas charlas y esos vínculos, o continuarlos, digo, sí, los hemos presentado y estamos en buenos términos. Lo que sí, no nos hemos sentado a trabajar, a dialogar cosas, porque estamos resolviendo algunas prioridades de mayor urgencia. Pero sí, la idea es obviamente trabajar alineados también con la planificación y los objetivos de la UAR. Imagino también, Javier, una continuidad en tal sentido de lo que significa el respeto por el deporte y la formación del deporte, muchas veces criticado, muchas veces por falta de capacitación o de instrucción, siendo un deporte tan practicado a nivel nacional. Imagino también desde esta nueva comisión la intención de educar a través de la Unión de Rugby de Cuyo a los más jóvenes, ¿no?, de lo que significan los valores del rugby. Sí, también es un punto en el que creo que tenemos que seguir trabajando o volver a trabajar de manera más intensa, porque creo que un poco se ha aflojado, se ha perdido un poco esa situación. Entonces hay que trabajar también en un plan de comunicacional, de educación, de capacitación y seguir sosteniendo esos valores que entiendo son diferenciales para nuestro deporte. De hecho, nos hemos formado con esos valores diferenciales y podemos saber que realmente son útiles para la vida, no solamente para el deporte. Entonces, es un aspecto que hay que seguir poniendo en valor e incrementando cada vez más, porque tiene una utilidad social y para la vida de todos los jugadores mucho más allá del deporte.
Lógico que sí. Javier, un placer, sinceramente, queríamos tenerte al aire ya como nuevo presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, desearte mucha suerte en este nuevo camino que emprendés como presidente de la Unión de Rugby de Cuyo y, por supuesto, desearte felicidades, buen comienzo de año y en un espacio que tiene esto, ¿no? A través de Radio Libertador poder difundir e informar lo que hacen desde la Unión de Rugby de Cuyo, lo puedes encontrar aquí en Toque Me Voy. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Abrazo grande, felicidades. Igualmente.